Bueno amigos, aquí estamos en Tierra Verde, un día más de pesca y hay un viento fuertísimo, simplemente que hoy está a mis espaldas y este es uno de los lugares que se puede pescar, ya que el viento aquí me favorece, ¿ok? Vamos a estar probando aquí con el señuelo rojo, a ver qué tal. Ahí está, amigos. Ahí está. Parece muy buen robalo. Primer robalito, amigos. Está chiquito, pero salió bien peleonero. Sinceramente, para el tamaño pensé que iba a jalar mucho más, porque estaba peleando súper bien. Primero, amigos. Vamos a soltarlo, amigos. Ya está listo para irse. Sigamos probando, a ver, amigos. Ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Otro pichón más. Pues son pichones, pero están peleando muy bien, amigos. Sinceramente, me encanta la pesca de robalos. Escuchen ese carrete. Cada vez que pide nylon, ¿cómo hace, amigos? Fantástico, sinceramente.
Y son pichones chiquitos, no son pichones grandes ni nada de eso. Miren eso. Ahí mismo se desenganchó, amigos. Wow, ¿vieron eso? Ni modo, vamos a revisar los anzuelos, que estén bien. Pues sí, están bien. Ni modo, sigamos probando a ver. Aquí el aire está un poquitico diferente, como pueden ver, así que vamos a probar. Así es como está el aire hoy, amigos. Aquí sí me da aquí de frente, ¿ok? Pero aún puedo tirar aquí. Ahí está, amigos. Un robalito, ahí está. Muy buen tamaño tiene esto, ¿ok? Este sí tiene buen tamañito ya. Sí está con buen tamaño, amigos. Miren eso, amigos, para ustedes. Buen tamaño de robalo esa vez. Miren, amigos, una vez más. Miren, amigos, una vez más con el señuelo rojo, ¿ok? Miren qué ejemplar más bello este. Wow. Pues soltémoslo. Recuerden que aquí en la Bahía de Tampa están prohibidos. Ya este. En otros lugares ya se puede uno quedar con él. Aparte que la temporada está cerrada, pues no nos podemos quedar con él. Miren qué hermosura esa. Wow, ahí está. Super bello. Miren esto, amigos, qué falta de respeto esta. Una chopita. Ni modo, sigamos probando a ver.
amigos. Ni modo, ya los robalos ya me tienen poquitico nervioso. Y bueno, al sentir la mínima picada, ahí salen enganchados también ya los otros. Yo les digo, amigos, que estos señuelos rojos no entienden, ese color rojo no entienden. ¿Ve? Segunda chopa. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darme un like. Una vez más, este es un Lipless Hardcore Mino de 120 y está pintado de rojo, ¿ok? Recuerden que la caña que estamos usando es una Star Rod Stellar Light y es un peso mediano de 8 pies. Un carrete Daiwa BG 4000, este es un 4000, ¿okay? Con un Sedal Power Pro de 30 libras. Y por acá adelante también tenemos un líder de 30 libras, amigos. Nada, si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero, amigos.